A ver, vamos a ver otro intento, a ver si ya no se le corta la pinche corriente a esta madre. El negocio es una buena consola, sin embargo, si no tienes el cargador original como yo, es una basura. No les conviene comprárselo. Nunca compren un negocio, se los ven baratos si no tienen un cargador original. Les va a dar muchísimos problemas, pero muchísimos. Que un cargador chino que les agarre el juego, los juegos, no los saque del juego. Más o menos tengo que hacer como 7 intentos para que jale esta madre. Ayer, como de esos 7 intentos, una sola puta vez pude pasar el juego. Las otras se me reiniciaban algún tiempo. Y esto no es nada más con con otros juegos que pesen más de 700 megas. Y necesito este tipo de pedos. Solamente funciona bien en capture. Bueno, nunca se lo reinicia casi en juegos de 330 megas. Casi todos los juegos que ocupe de... que tengan mucha memoria, entre paréntesis, mucha memoria, son los megas, es una mierda, se reinicia. No le aguanta electricidad. Y aunque lo conectes por cable, con corriente directa, no funciona. Esa mamá de que, no, es que con uno pirata, pero que lo tenemos corriente directa, no, de todas formas, esa madre que sigue descansando, sigue entero. A veces la pantalla se pone negro. Y es que no sé por qué no pasa, ¿no? A
hace rato en la misión 1 se me puso en negro dos veces, aquí casi siempre se pone en negro en esta misión en algún punto. Es muchísima prueba esta chingadera, un cargador genérico que me agarra, ¿no? Y es una pena, ¿no? Por ejemplo, invertir en este tipo de consolas cuando ya muchas ya a lo mejor están hasta obsoletas. O sea, por ejemplo, este pinche mando, el A ya a veces se lo tengo que aplastar bien para que agarre chido, ¿no? No. Como que para que consigas un repuesto original ya no hay. Quieres conectar cassette de MBS, necesitas algún pues si no, un cassette que te deja ponerle los juegos y prácticamente el juego que tú le pones se vuelve como si fuese un AES, no te salen los créditos que tú le metes en moneda, directamente te da créditos con este juego. Puta madre, la cagué. Nada más tenía que caminar, no brincar. ¡Ah, madre! ¿Por qué caminó? ¡Ah, la verga! ¡Puta madre! ¡Una molina de pendejo! Mono también la grabación es porque sí trae solo un cable que es mono. Ahí tiene una de HDMI, pero se ve muy oscuro cuando está en el radio.
esperemos que se logre pasar a esta madre. Se me ha reiniciado hasta la última misión, igual le hice un castre porque dices, wey, no mames, ya me aburrí de jugar esta mamada. Aquí se me ha reiniciado hace un rato. Está más random que tengo esto que un drift en el Pokémon. Tiene un control nuevo, ¿no? Esta misión casi nunca se me ha reiniciado, pero llegué a pasar. Este Metal Slug es creo que el único que te deja llegar siempre con el tanque. Todos los jefes pueden llegar con el tanque. Claro, en algunas misiones cuesta más, ¿no? Porque te dan el tanque como media misión. Cuando agarras el tanque no es invencible. No eres, bueno, el tanque no es invencible cada que te metes, ¿no? La primera vez.
madre. ¿Con qué me dieron? Ahí se me detuvo yo. Lo que da puntos en este juego, rescatar a los ¿cómo se llama? A los estos güeyes y ¿cómo se llama? Rescatar a estos güeyes y terminar con el tanque. Terminar con el tanque es lo que más puntos te va a dar. Bueno, siempre y cuando haya rescatado al menos algo, ¿no? No mames, pinche bomba que tengo. Otro día. Qué mierda. Mames, qué pedo, me brincó hasta allá. Por aquí ya se me iba yendo verga, a ver. Qué pedo. Ojalá ahora me van a matar. Thank you.
esa madre, chingar. Ahí se puso la pinche pantalla negra. Lo quería porque se dejó esta mierda, si no. Y ahora fue el peor desempeño que he dado, ¿eh? No más, bien culero. ¿Cómo me quedé con cero créditos en la última vida? Pero bueno, ahí está. Este es Metal Slug del Neo Geo Ice. Así es su control. Ese pinche score feo, o por qué pasarlo con todos los tanques. Y ya nomás sale el ending. Eso sí, nunca se me ha trabado el puto ending, ¿eh? Pero puede llegar a pasar, ¿no? Que se reinicie ahí.
Y listo, lo que decía, el Neo Geo AES es una buena consola, todo lo que tú quieras, pero sin los cables originales, en especial el de corriente, yo no lo recomiendo. Y tienen que revisar que el cable que te están dando de corriente sea el que le corresponde. En la parte de abajo de la consola trae el modelo del cargador que ocupa. El mío, por ejemplo, es un ProPow 2, y yo tengo, por ejemplo, uno chino, que también sirve como el ProPow 2, ¿no? Pero no le da lo suficiente para poder jugar juegos grandes, ¿no? O sea, este tipo de juegos donde ya tengan más de lo que aguanta, ¿no? Que son 330 megas. Si le pones tus juegos más pesados, te va a botar. Se puede reiniciar en cualquier momento. A veces no te reinicia, a veces no. A veces solamente pasa eso de que se pone la pantalla en negro. Es cuando hay como que una especie de cambio de voltaje, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque uno quisiera poder jugar Pinche Metal Slug en esta madre, sin tanto pedo. Pero pues necesita más power la pinche consola. Y bueno, eso es el Metal Slug para Neo Geo AES. Síganme en mis redes sociales, ahí están, especial Discord, que es donde salen los anuncios, ya sea de streaming o de cuando se sube algún video. Sale. Y listo. Metal Slug.